Buenas tardes, señorita. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo anda? Graciela, Susana, Omar Barea, Romina Barea, bueno, y faltan un montón que estuvieron trabajando como locos, Se están recuperando, ¿no es cierto? Bueno, Graciela López, Susana de la Cruz y Omar Barea aquí, sí, ahí está, y Romina, la compañera infaltable que siempre está acá con nosotros. Bueno, felicitaciones realmente, ¿eh? ¡Qué trabajo que se mandaron! Es indudable que sí. Bueno, hemos cumplido con el objetivo, ¿no? No cabe ninguna duda que haciendo un raconto se puede decir que sí. Ha sido exitoso. Tuvimos un día que, bueno, desapacible, porque, bueno, desapacible sí o sí por el caso de... Pero ya habíamos tenido el año pasado la experiencia de un día peor que este, con llovizna y demás, que tuvimos que correr con los chicos debajo de la galería por el tema de claro, que tenía que desayunar. Claro, que... aparte es un patio inmenso, que debe tener 400 metros mínimo. Es una ciudad. Fácil, ¿no? Y realmente, bueno, estaba nublado, había vientito, después un poco que se recuperó. Iban llegando colegios... Disculpa, ¿sabrán de qué estamos hablando? Porque... Sí, estamos hablando del octavo Encontrarte. Yo hablé hace un ratito, les estuve comentando. Correcto. Y que se hizo, contá un poquito también, Omar, ¿cómo comenzó este Encontrarte? ¿Cuándo y cómo se motivó? ¿No es cierto? Porque creo yo que hay un comienzo para todo, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. Es un tanto lejano el inicio del Encontrarte, allá por el año 99. Mi Romy tenía en aquella época unos 3 años y bueno, integramos una fundación donde hemos trabajado muchísimo por todo lo que hace a la sociedad, a los papás y demás, con referencia a la posibilidad de brindar a los chicos todo lo que les hacía falta, a achicar caminos, como decíamos nosotros, ¿no? Porque realmente la idea era sumarnos con toda la gente que tenía su hijo recién llegado, entonces abreviando las dudas de todos los papás nuevos, uno ya iba con toda la data puntual de qué cosas tienen que hacer, dónde puede dirigirse, o sea, achicando camino, quitando piedras del camino. Y como yo toda mi vida me dedicaba a la pintura, a la publicidad y demás, ¿no es cierto? Continúan con lo mío, se me ocurrió el año 99 hacer algo con referencia a lo que a mí me gustaba y yo hacía normalmente y relacionado con la integración. Así que bueno, de ahí salió Encontrarte, un espacio para crear, disfrutar e integrar. ¿Y siempre se hizo en La Salle o...? No, el proyecto, si tendría que yo redactarlo en forma verbal, es para tener en cuenta. La idea salió de hacerlo un año, o sea, por cada año que se realizaba Encontrarte, una institución o colegio diferente. Por eso hemos estado en la escuela 505 de Ciego, estamos en la 502 de Motrices, en la 504 de Munro, en el colegio Arma Fuerte. O sea, íbamos todos los años, salvo esta oportunidad que se dio, que el colegio La Salle, ya nosotros en aquella oportunidad estuvimos en el La Salle. Y se dio que el año pasado volvimos a La Salle. Y los directivos de La Salle dijeron, para el año que viene, puntualmente el director, el Salvador Puleo, excelente persona, digna de mencionarla, digna de elogiarla, porque le puso todo, realmente le puso todo. Es una comunidad que está muy relacionada con la parte social, con el compromiso de las necesidades, ¿no? Ella tiene el grupo pastoral que se compromete mucho con la gente que necesita. Y realmente, bueno, dijeron, para el año que viene, con referencia al 2017, los esperamos acá. Ah, qué bueno, qué bueno. Aparte, no sé, pienso que el lugar es increíble como para recibir tantos chicos, tantas escuelas, ¿no es cierto? Porque había, inclusive, escuelas con chicos realmente con dificultades limitantes, sí, ¿no es sí, cierto? Que yo realmente, bueno, yo cubrí el espacio y bueno, ya vamos a subir, si quieren, ya van a ver en Artistas Visuales de San Martín, ahí va a estar el video y todo el material, porque bueno, era muy pronto subir todo así, hay que, digamos,
pulirlo, ¿no? Pero sin duda, pero te termino de redondear el sí. tema del proyecto. Sí. Puntualmente, lo que hace Integración era convocar a escuelas especiales, escuelas convencionales, no solo estatales, sino también privadas. Uh-huh. O sea, que ibas a encontrar una escuela privada de mejor nivel, como gente, chicos de la Cava o de la Cárcova, José Luis Suárez, o sea, ese tipo de decisión fue tomada en relación puntual a lo que hace la integración. La integración, claro. Por eso ibas a encontrar chicos de guardapolvo blanco, medio de garrado. Sí, acá no hay diferencias, todos iguales a la obra del arte, porque bueno, de eso se trata, ¿no? Eso, ahí estaba la idea, o sea, y vuelvo al ejemplo que doy siempre en cada oportunidad que tenemos un encuentro para esbozar puntualmente qué queda de este encuentro de 3 horas, de 4 horas. ¿Qué queda de el resumen de todo aquel que participó, todo aquel que ayudó, todo aquel que estuvo pintando, más allá de los alumnos? Es el no solo el mensaje, sino la experiencia, la palabra justa. Porque vos has estado por primera vez, Graciela estuvo por primera vez, Susana por su segunda vez. La tercera vez, perdona. El comentario que vamos a volcar con un familiar, con un amigo, es de boca a boca, sí, de una vivencia totalmente. Que vos has visto, como yo digo siempre, ver cómo dibuja un ciego, ve cómo pinta una chica, la has visto pintando con la boca porque no le faltan las manos, o porque tiene dificultad motriz en las manos. Ese tipo de cosas es muy difícil verlo en un audiovisual, expresarlo porque lo viste, totalmente, y te diste cuenta qué cosa hizo. Es una cosa riquísima. Sí. Bueno, eso es lo y que vale. Motiva también. Motiva a la gente que participó, motiva a la gente que nos vino a visitar. Totalmente. Se descubren muchas cosas, así que hay para. Y mira, vos que fuiste Graciela López, que también es artista plástica, acá de Villa Maipú, tiene su taller, con muchos alumnos que les puedo contar. ¿Qué experiencia, qué sentiste siendo tu primera vez? Primero me carcomía la ansiedad. Me parecía que había mucho cacique y poco indio. Estábamos muchos de los que organizábamos y los colegios tardaban en llegar. Que ya sabemos que cada colegio entrarán a las 8 y de ahí parten los micros. Claro, los micros. Sí. Así que fueron llegando. Bueno, a medida que van llegando es como que uno quiere empezar. Los chicos tenían ganas de trabajar. La idea era que la pasaran bien, que se divirtieran, que probaran técnicas nuevas, diferentes. Creo que lo logramos. O sea, para mí fue fantástico. Para mí fue fantástico. Habrá cosas que pulir, habrá cosas que mejorar, porque siempre hay para mejorar. Uh-huh. Pero me parece que todo se hizo desde la mejor voluntad. Aparte, bueno, vos estuviste en una mesa, porque también contarle a nuestros oyentes que todas las mesas tenían la posibilidad de una técnica diferente. Había mosaiquismo. Sí, se podía hacer mosaiquismo, que se hacía con goma eva. Yo llevé una técnica con palitos, con palitos de papel crepe, que queda como el bordado mexicano. Bellísimo. Después se podía hacer collage, se podía hacer grabado, que era muy interesante, la técnica de grabado, y también podían pintar. Había todo tipo de elementos como para que los chicos trabajaran a gusto. Y materiales, porque materiales estaba cargadísimo todo de material, a nadie le faltó absolutamente nada. Además tenían sus digamos sus tablas, las tablitas impresas con un dibujo, o sea que se sentaron y a trabajar. Y además recibieron la leche chocolatada también, provista por el regimiento. Por el Liceo Militar. Por el Liceo Militar, que fue con el. Y la colaboración de los chicos de la calle, que sí, eso antes de que los pongamos a trabajar, ellos se ocuparon de darles el desayuno y se ocuparon de juntar todos los bastidos. Sí, y acomodar y acompañar también. Y asistirnos en lo que nos faltaba. Uh-huh. Realmente trabajaron ellos a la par nuestra. Y una buena tanda de ellos estuvieron el año pasado. Claro. Ya que ya tenían, tenían cierta experiencia. Cierta experiencia. El año pasado y el anteaño pasado.
La verdad que fueron súper rápidos. Ya estaban son 3 años con este. Ah, mira, conocido. Deben estar pidiendo, por favor, que lo hagan en otro lado el año que viene. Porque ya nos pidieron nuevamente el director, Salvador Puleo, nos pidió para el año que viene. Pero, bueno, hay otra propuesta también del Colegio Marín. Así que el año que viene, así que bueno, esto se va a ver, ¿no? Así que muy interesante. Contar un poquito de la propuesta nueva, porque después seguimos charlando con algunas otras cosas que se fueron viendo, ¿no? Porque una de las cosas es que los chicos se podían llevar su trabajo, ¿no es cierto? Sí. O sea, no es que quedaba, sino no, que... No. Y nos sorprendimos, algunos que habían quedado, nos sorprendimos de lo lindos que eran. De la variedad. Increíble. La creatividad. Muy creativos. Y bueno, la técnica tuya, que bueno, quería también nombrarla porque cuando vimos todos los palitos que dice Graciela López que hace, en realidad son todos como rollitos que hace finitos. Como fideos. Como fideos así de papel crepe. Y de verdad es un trabajo, pero es chino. Se ve más o menos unos 2.500. Sí. Yo estoy acostumbrada porque para los chicos míos del taller llegué a hacer 6.000. Que para mí lo divertido era que se sentaran a la mesa y tirarles 1.000 palitos arriba de la mesa. Claro. Y ya no uno ni se entera de que están los chicos. Y que no te queda otra, por eso. La técnica gustó, los chicos la aprovecharon, algunos combinaron, pegaron palitos y pintaron. Es interesante también llevarles alguna otra propuesta. Claro. ¿Y qué escuelas, también antes de ir a la sorpresa, qué escuelas participaron? Sacando papel. Así los nombramos a todos y nombramos también los integrantes. La escuela 19, Instituto Ballester, la escuela 32, con muchísimos alumnos, la escuela 502, la escuela 9 y la escuela 40 y Maitem, ¿no? ¿No es así? Escuela especial Maitem. Escuela especial Maitem. Y la escuela, bueno, perfecto. Y por supuesto todo el apoyo de la escuela, la Salle. Bueno, nosotros ahora nos vamos a ir a una pausita.